Lectura de la lección de escuela sabática para adultos. Ayuda espiritual en tu vida diaria. Bienvenidas y bienvenidos. Dios te bendiga, bienvenidos a la lección número 3. Hoy viernes 19 de julio hablaremos de para estudiar y meditar. Lee los capítulos titulados Leví Mateo y El Sábado en el libro El Deseado de Todas las Gentes de Elena de White, páginas 238-256. Cuando le preguntaron, ¿es lícito curar en sábado? Jesús contestó, ¿quién de vosotros que tenga una sola oveja, si ésta cae en un hoyo en día sábado, no la agarra y la saca? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer bien en sábado. Ver Mateo capítulo 12, versos 10 al 12. Los espías no se atrevían a contrastar a Jesús en presencia de la multitud, por temor a meterse en dificultades. Sabían que él había dicho la verdad. Antes que violar sus tradiciones, dejarían sufrir a un hombre, mientras que aliviarían a un animal por causa de la pérdida que sufriría el dueño si lo descuidaba. Así manifestaban mayor cuidado por un animal que por el hombre, que fue hecho a la imagen de Dios. Esto ilustra el funcionamiento de todas las religiones falsas. Tiene su origen en el deseo del hombre de exaltarse por encima de Dios, pero llegan a degradar al hombre por debajo del nivel de las bestias. Toda religión que en combate la soberanía de Dios defrauda al hombre de la gloria que le fue concedida en la creación y que ha de serle restaurada en Cristo. Toda religión falsa enseña a sus adeptos a descuidar las necesidades, los sufrimientos y los derechos de los hombres. El Evangelio concede un alto valor a la humanidad como adquisición hecha por la sangre de Cristo y enseña a considerar con ternura las necesidades y las desgracias del hombre. El Señor dice, haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Ver Isaías capítulo 13, verso 12. Preguntas para dialogar. ¿Qué estrategias o prácticas te ayudan a ti y a tu iglesia local a mantenerse sensibles en favor de quienes sufren en silencio como el paralítico en Marcos 2? Piensa acerca de cuán cegados por el odio, la tradición, el dogma y la religión en general habían llegado a estar los dirigentes religiosos que rechazaron a Jesús, al punto de que aún sus milagros, que deberían haber abierto sus mentes a él, no lo hicieron. ¿Cómo podemos como pueblo ser cuidadosos para que no nos ocurra algo similar? ¿Cómo puede tu iglesia local llegar a ser familia para quienes tal vez su familia inmediata los han rechazado a causa de su fe? Profundiza en la cuestión del pecado imperdonable. Analicen como clase qué significa y qué podemos asegurarnos de no cometerlo. Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo estudio de la lección de Escuela Sabática. Un abrazo. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. ¡Hasta la próxima!